Piedras, o sea, cosas extrañas, o sea, cuando tú sales, porque las piedras, en la mayoría nosotros las compramos, pero hay cosas que sí las hacemos, por ejemplo, ya no tengo, tendré una pepa de palta que habré tallado, pero yo sé tallar en la pepa de palta, y me gusta, o sea, y lo hago así rústico y cosas, no sé, distintas. Entonces, cuando tú vas a escoger en un lugar, buscas una piedra, pero tiene que gustarte algo, tiene que ser distinta, pero lo bueno de las piedras es que todas casi son distintas. No, no, yo aprendí en... Lo irónico es que aprendí en Lima. Y siendo de aquí, yo aprendí en Lima, en la avenida Arequipa. Estaba viendo cómo hacían los aretes, los collares. Y, no sé, me gustó, siempre me ha gustado hacer eso. Claro. Ya pues, y mirando, mirando, mirando. Y así aprendí solo mirando. Porque mis amigos, porque pensaban que era del Cusco, yo sabía hacer de todo. Y como todos eran de Lima, entonces... Yo les dije al comienzo que sabía, pero no sabía nada. Entonces los miraba, las observaba y así. Y así aprendí a hacer. Mira, la idea cuando, al menos en lo personal, cuando yo empiezo a hacer un collar, ni siquiera lo imagino todavía. O sea, eso va saliendo poco a poco. A medida que voy haciendo, voy poniéndole un hilo. Primero empiezo mi idea, un hilo ya. Luego creo que le voy a poner aquello, o le pongo esto y le pongo, y así voy formando, o sea, algo. Pero no es algo que... Claro que hay días en que tú te enfocas en algo, quiero hacer esto y vas y lo haces. Pero la mayoría de las veces me pasa que agarro y empiezo a hacerlo en el momento, empiezo a crear, vienen todas mis ideas y ya. No es, o sea, que lo tengo, lo dibujo, no nada. No sé, eso no es lo que no me ha gustado, porque ellos quieren en serie y esa no es la idea. Se supone que si tú haces arte son cosas únicas, entonces no lo vas a hacer así. Esa es mi idea. Yo pinto algunos cuadros, no todos, porque aquí trabajamos varias personas, algunos desde sus casas, nos traen trabajos también, pero es todo a pedido, o sea, del extranjero, porque nosotros enviamos bastantes cuadros al extranjero. Tallado y pintura, o sea, todo lo que es en madera. Trabajos a pedido, así como esos muebles, altares para iglesias. O sea, todos, a veces tenemos pedidos para Puno, Bolivia, y así el profesor no lo pide, el profesor no le dice quién es el dueño del taller, a él le van pidiendo, vienen a buscarlo, y es un taller muy conocido porque tiene muchos años, desde su papá, también así tallador, el señor Francisco Benavides.
Por ejemplo, esta casa de aquí, que este de aquí de Pumacurco, es más conocida por los gringos, creo. Es una de las casas más fotografiadas de todo el Cusco, porque los balcones que veis afuera, eso lo ha pintado el señor David Benavides, hermano del señor Ronald, porque todos son de familia, ¿no? Talladores. Y lo hizo ese tallado del balcón, y es lo más buscado por los turistas cuando vienen aquí a Pumacurco. Pasa un grupo de turistas y todos toman fotos, ¿no? Y es la casa más conocida creo que la catedral todavía, porque todavía se le toman fotos. Desde mis padres, ¿no? Ya todavía queda el arte para que no se olvide la cultura inca, pre-inca, todavía se mantiene la cultura viva. Por ejemplo, yo las réplicas de lo que es el museo inca, lo que es el museo precolombino, hago esas réplicas, todo, mayormente hago esas réplicas inca y pre-inca. Son las réplicas, los tótenes, las llamas, alpaca vicuña, después los pumas, trilogías, son tótenes, fusión de representaciones, ya sea chavín, mochica, chimú, todo es fusión de réplicas. Pero recién me estoy iniciando con la madera. Sí, ahí puede ver atrás el ídolo que es el dios de la medicina, y atrás que está a medio hacer, que es la trilogía, ¿no? El Ujupacha, el Caipacha y el Janajpacha, ¿no? El subsuelo, suelo y aire. Lo que representa la sabiduría, el poder y la paz, el cosmos. Es bastante, mire, por ejemplo, las filigramas acá. Esto, por ejemplo, lo hago. Que es bastante representativo, esta es la cultura chavín.